Aquella noche, el salón de baile estaba atestado. Si bien Elina prefería por general quedarse en sus aposentos, cuando se enteró de que Rena Goldsmith actuaría durante la cena que se celebraba en honor al príncipe Holling, buscó un sitio en las largas mesas del fondo. Era el único lugar de la nobleza menor estaba autorizada a ocupar. Algunos de los hombres de Shaw, aquellos que poseían título nobiliario, estaban allí también todos aquellos que preferían evitar el nido de víboras de la corte la familia real cenaba en la mesa presidencial sobre la tarima de costumbre perrington roland y una desconocida la madre de roland a juzgar por sus rasgos la acompañaban desde su posición al fondo de la sala saelina a duras penas alcanzaba a avistar a dorian pero creyó distinguir a un muchacho pálido Cordito y coronado por una mata de rizos negros, Saelina juzgó un poco acertando sentar a Hollin junto a Dorian. La proximidad invitaba a las comparaciones, y si bien la asesina había oído los desagradables rumores que corrían sobre Hollin, sintió sin poder evitarlo una punzada de compasión por el muchacho. Para sorpresa de Saelina, Shaud optó por sentarse a su lado, junto con cinco de sus hombres, aunque había varios guardas apostados por la sala. Saelina no dudaba que los guardias que compartían su mesa estaban tan atentos a cualquier posible problema, como los estacionados junto a las puertas y los estrados. Sus compañeros de mesa se mostraron educados con ella, cautos, pero educados. No mencionaron lo sucedido la noche anterior pero le preguntaron con discreción qué tal se encontraba. Res, que la había escoltado durante la competición, apareció genuinamente aliviado cuando Saelina le dijo que se sentía mucho mejor. También era el más discreto de todos aquellos hombres que cotillaban como viejas damas de la corte. Y entonces, decía Res, con una expresión maliciosa en su rostro aniñado, justo... Cuando se metía en la cama tan desnudo como el día que llegó al mundo, entró su padre. Las muecas y los gemidos proliferaron entre los guardias, incluido el propio Shaol, y lo arrancó del lecho, arrancándolo de los pies y arrastrándolo del pasillo, y lo tiró por las escaleras. No paraba de gritar como un cerdo degollado. Shaol se arrellanó en la silla y se cruzó de brazos. Tú también habrías gritado si te hubieran arrastrado desnudo por el suelo helado. El capitán de la guardia esbozó una sonrisa burlona mientras Res se apresuraba a rebatírselo. Shaol parecía cómodo entre aquellos hombres. Sus movimientos eran distendidos y le brillaban los ojos, y ellos también lo respetaban. Lo miraban después de hablar como pidiendo su aprobación. Un sentimiento, su apoyo, cuando la risita de Saelina se desvaneció. Shaol la miró con las cejas enarcadas. Mira quién fue a burlarse. No conozco a nadie que proteste tanto de los suelos fríos. Saelina se ergió al mismo tiempo que los guardias sonreían disimuladamente. Si no recuerdo mal, vos también os quejáis del frío cada vez que mordéis el polvo durante los entrenamientos. -¡Toma esa! -exclamó Res. Y las cejas de Shaol se arquearon aún más. Selina sonrió con expresión socarrona. -Cuidado con lo que dices -replicó el capitán. ¿Te atreverías a corroborarlo en la sala de entrenamiento? -Siempre y cuando vuestros hombres no tengan reparos en presenciar cómo os doy una paliza. -No tenemos absolutamente ningún reparo -afirmó Res. Shaol lo miró ceñudo. Más divertido que molesto, res añadió rápidamente. Capitán Shaw abrió la boca para replicar, pero justo en aquel momento una mujer alta y esbelta se acercó al pequeño escenario erigido a un lado del salón. Se alargó el cuello cuando Rena Goldsmith caminó vaporosa hacia el estrado de madera donde la esperaban. Una enorme arpa y un hombre pertrechado con un violín. Había visto actuar a Rena en otra ocasión, hacía años en el Teatro Real, una fría noche de invierno muy parecida a aquella. Durante las dos horas había reinado en el teatro un silencio tal que Saelina habría jurado que la sala al completo había dejado de respirar. La voz de Rena siguió sonando en la cabeza de la asesina durante días y días, después del concierto, desde la mesa del fondo, Saelina a duras penas alcanzaba a ver a Rena, solo lo justo para saber que lucía una larga túnica verde, sin enaguas, sin corce, sin ningún adorno salvo por el cinturón de piel trenzada que le rodeaba la delgada cadera y que llevaba suelta la rojiza melena. El silencio se extendió poco a poco por el salón. A Rena saludó a la mesa presidencial con una reverencia cuando se sentó detrás de su arpa verde y dorada. Los espectadores se dispusieron a escuchar. Ahora bien, ¿durante cuánto tiempo seguiría la cantante captar su interés? Tras hacer un gesto al estilizado violinista, Rena empezó a pulsar las cuerdas con sus largos dedos blancos. Tras unas cuantas notas, el ritmo quedó establecido y el lamento lento y triste del violín se unió a la melodía. La música de los dos instrumentos se entrelazó, se fundió, se elevó más y más hasta que Saelina se quedó escuchando con la boca abierta de la emoción. Cuando Rena empezó a cantar, el mundo se desvaneció. Tenía una voz suave, etérea, el sonido de una nana, casi olvidada, las canciones que entonaba una tras otra, Dejaron traspuestas a Elina historia de tierras lejanas, de leyendas olvidadas, de amantes que guardaban eternamente el reencuentro. En el salón no se oía ni un alma, incluso los criados permanecían hipnotizados de pie contra las paredes en los umbrales. Y en los nichos, entre canción y canción, los aplausos apenas habían empezado a sonar cuando el arpa y el violín volvían a comenzar para echuzarlos a todos una vez más. Tras unos cuantos temas, Rena miró a la tribuna. «Esta canción —dijo con suavidad— está dedicada a la estimada familia real que me ha invitado a actuar esa noche. Trataba de una antigua leyenda. En realidad, era un viejo poema, uno que Saelina no había vuelto a escuchar desde la infancia, y jamás musicado. Ahora lo escuchaba como si lo oyera por primera vez». Era la historia de una hada dotada de un terrible poder, una mujer codiciada por los reyes y señores de todos los reinos, y si bien todos la utilizaban para ganar guerras y conquistar países, le temían al mismo tiempo y guardaban las distancias. Celina juzgó una temeridad cantar algo así y dedicar una canción a la familia real. Era aún más temerario. Si cabe, sin embargo, los monarcas no hicieron ninguna escena. Incluso el rey observaba a Rena con absoluta tranquilidad como si la artista no estuviera cantando sobre el mismo poder que el monarca había proscrito diez años atrás. Tal vez su maravillosa voz fuera capaz de conquistar incluso el corazón de un tirano. Quizás la música y el arte poseyesen su propia magia inherente que los hacía intocables. Rena siguió desplegando aquella historia temporal que describía la época en que los seres mágicos servían a señores y reyes, y que lamentaba la soledad que iba consumiendo aquella criatura en concreto. Y un día aparecía un caballero en busca del hada para utilizarla a favor del rey. Mientras viajaban por el reino, el miedo del hombre se transformaba en amor. El caballero olvidaba los poderes del hada para descubrir a la mujer que era en realidad. Y si bien toda clase de reyes, emperadores, le habían cortejado con promesas de riquezas infinitas, fue el don del caballero, su capacidad de amarla por sí misma y no por el poder que ostentaba, lo que conquistó su corazón. Saelina no sabía cuándo exactamente se había echado a llorar. En algún momento se le escapó un suspiro y sus labios empezaron a temblar. No podía romper en llanto, no allí con toda aquella gente a su alrededor entonces una mano cálida y encallecida tomó la suya por el debajo de la mesa volviéndose a mirar Saelina descubrió que Shaol la contemplaba el capitán esbozó una pequeña sonrisa y la joven supo que su propio caballero había comprendido Saelina miró a su capitán y sonrió a su vez sentado junto a Durian Holling se revolvía en el asiento susurrando y quejándose de lo mucho que se aburría y de lo mala que le parecía la actuación, pero el príncipe heredero solo tenía ojos para la mesa del fondo del salón. La irreal música de Rena Goldsmith se ensortijaba en el vasto espacio y envolvía al público en un hechizo que el príncipe habría fabricado de mágico de no haber tenido las consecuencias. Pero Celina y Shaol, ajenos a todo, se miraban a los ojos. Y no solo se miraban, sino algo más. Dorian dejó de oír la música. Celina jamás lo había mirado a él con aquella expresión. Ni una sola vez, ni siquiera durante una milésima de segundo. La canción estaba llegando a su fin, y Dorian volvió la vista a la cantante. No creía que hubiera pasado nada entre el capitán y la asesina. Aún no. Cuando menos. Shaol era intachable y demasiado leal como para dar un paso en falso o como para darse cuenta siquiera que miraba a Selina con tanto embelezo como ella a él. Holding protestó en voz más alta y Dorian tomó aire para no gritarle. En siga seguiría con su vida. No quería ser como los antiguos reyes de la canción y quedársela para sí. Saelina merecía un caballero valiente y leal que la amara por sí misma y que no la temiera. Y él, Dorian, merecía estar con alguien que lo mirara con esos ojos aunque el amor nunca llegara a ser tan grande y la dama no fuera ella. Así que Dorian cerró los ojos y suspiró con fuerza. Y cuando abrió los ojos, la dejó marchar. Horas después el rey de Adarlan aguardaba al fondo del calabozo mientras la guardia secreta arrastraba a Rena Goldsmith hacia el interior. La sangre ya empapaba el tajo del verdugo que despuntaba en el centro de la estancia. El cadáver decapitado del violinista yacía a pocos pasos de allí y el agua corría roja por el desagüe. Perrington y Roland. Esperaban junto al rey en silencio. Los guardias obligaron a la cantante a arrodillarse ante la piedra manchada. Uno de ellos le estiró el pelo con fuerza para obligarla a mirar al rey, que dio un paso hacia adelante. Hablar de magia o alentar su práctica está penado con la muerte. Cantar una canción como esa en mi salón supone una ofrenda a los dioses y también a mi persona. Rena Goldsmith se limitó a mirar a los ojos brillantes. No había opuesto resistencia cuando los guardias la habían aprendido. Después del concierto ni siquiera había gritado cuando habían decapitado a su compañero. Como si ya supiera qué iba a suceder. ¿Quieres pronunciar una de las últimas palabras? una rabia fría y extraña se extendió por el rostro anguloso de la cantante que levantó la barbilla llevo diez años trabajando para granjearme una fama que me facilitase la entrada a este castillo diez años con el fin de acudir aquí a cantar sobre la magia que has intentado suprimir me propuse cantar esas canciones para que supieses que seguimos aquí puedes prohibir la magia y matar a miles de personas pero los poseedores de la antigua sabiduría no hemos olvidado. Detrás del rey Roland resopló con sorna. Ya basta, dijo el rey, e hizo chasquear los dedos. Los guardias obligaron a Rena Goldsmith a apoyar la cabeza en el tajo. Mi hija tenía dieciséis años, prosiguió ella. Las lágrimas le rodaban por el puente de la nariz hasta la piedra pero seguía hablando en tono alto y claro. Dieciséis, cuando la quemaste en la hoguera. Se llamaba Calín, y sus ojos eran como nubes de tormenta. Aún no oigo su voz en sueños. El rey le hizo un gesto al verdugo que dio un paso hacia adelante. Mi hermana tenía treinta y seis. Se llamaba Liesa, y tenía dos hijos que eran su alegría. El verdugo levantó el hacha. Mi vecino y su esposa tenían setenta. Se llamaban John y Estrell. Los mataron porque se atrevieron a proteger a mi hija cuando tus hombres fueron a buscarla. Rena Goldsmith seguía recitando su lista de víctimas. Cuando el hacha Cadio.